Bienvenidos amigos, vamos a hacer ahora una toma, vamos a ir armándola. Estoy usando el Capture One acá, que me lo bajé, la verdad es un programón, está buenísimo. Vamos a hacer una foto de este cargador solar que tengo. Yo ahora voy a apagar las luces para que poder ver dónde ir poniendo la luz principal de mi producto. Ahí está. Estaba puesto en pausa. Uy, le acabo de pegar el producto. Bueno, son cosas que pasan. Vamos a hacer ahora que se quede quieto. Mientras tanto vamos a ir poniendo las luces. Esto es lo que estamos viendo. Fíjense que si yo voy... Yo antes la tengo acá. En este momento me está apuntando a la pared. Y si empiezo a moverla, voy buscando el ángulo que más o menos quiero. Así que bueno, vamos a hacer una toma de prueba. Bueno, perfecto. Esta es mi primera toma. ¿Qué pasa? Bueno, esto es, ahora estoy usando una única luz. Fíjense que la cara de acá... O bueno, acá como lo están viendo, se los voy a mostrar acá. Esto nos queda completamente oscuro. Así que lo que vamos a hacer ahora es poner un rebote de este lado que me esté sumando la luz que estamos teniendo de mi luz principal. Fíjense lo que hace esto. ¿No? Podemos ver... cómo nos ayuda a rebotar un poquito la luz. Ahí. Y vamos a hacer una nueva toma. Bueno, ¿qué tenemos a favor? Esta es la toma anterior. Esta es la toma de ahora. Bueno, ahora empezamos a ganar un poco más de volumen acá, que me parece que queda mejor. O sea, empezamos a recortar un poco el producto del fondo. Me gusta más el fondo oscuro como queda acá. O sea, lo que vamos a hacer después, una vez que tengamos todas las tomas, por ahí usamos esta foto como base y empezamos a ponerle de las otras tomas las cosas que nos gustan. Fíjense que acá nos queda oscuro en lo que es la base, en esta parte de acá. Así que vamos a poner un flash que esté rebotando acá y nos esté sumando luz ahí. Para eso vamos a apagar ahora esta luz de modelado. Vamos a buscar un flash que esto es un snoot, como un cono. Esto es lo que lleva tiempo. Y le voy a poner una potencia. Y bueno, ahora vamos a hacer otra prueba. Miren cómo vamos construyendo. Teníamos nuestra primera toma. Acá le estamos poniendo un rebote. Y ahora acá ya llenamos un poquito más el fondo. Ahora lo que vamos a hacer es esta parte de acá, no está teniendo luz, entonces vamos a poner una luz que venga desde atrás. Voy a prender un poquito las luces. Vamos a prender el radio. Entonces estamos usando un esquema de tres luces. Esta es mi luz principal. Estamos rellenando con esto. Esta es una luz también de relleno. Y esta sería una luz de recorte, ¿no? Como tengo el Light View, no me deja disparar desde la cámara, pero vamos a hacer un disparo directo desde la computadora. Bueno, en esta última toma, fíjense, me parece que queda muy bueno.
esta parte de acá arriba, que es la que estábamos buscando. Vamos a ver si le inclinamos un poquito más. Para ver si encontramos un ángulo un poquito mejor. No quiero que me pegue tanto en el, en lo que es el borde. Ahí está. Bueno, esto más o menos sería. Me parece que lo que vamos a hacer es usar la base de... No me gusta como esta luz está invadiendo sobre... Vamos a ver si lo puedo bloquear un poco para que no le pegue tanto a... Ah, tengo que hacerlo desde acá. Vamos a sacar el Live View. No me gusta cómo está pegando esta luz en esta cara de acá. Entonces vamos a ver si lo puedo bloquear un poco. Si me gusta, como queda, ahí está. Perfecto, mira. Bueno, no. Lo que pasa es que nos está... Vamos a tener que hacer una composición donde esta cara de acá... La vamos a hacer, vamos a usar cuando no esté este flash prendido. Y después el resto de las tomas vamos a usar la base y vamos a ir mechando ahora en postproducción las distintas caras con la luz correcta, porque si no me lo quema mucho. Esto está en la potencia mínima ya. Ah, una cosa más, la cara esta del display solar, por cómo está pegando la luz rasante, me genera una textura que no está tan buena. Así que vamos a hacer otra foto más, solamente del display, para no tener esa textura. Vamos a cambiar la luz, vamos a hacer una luz bien plana, y vamos a hacer, solamente vamos a después a clonar la parte del panel solar. Bueno, acá ven, estuve más o menos moviendo las cosas. Estoy haciendo ahora, para lo que sería la pantalla solar, una luz, si bien es un poquito de costado, la estoy haciendo un poco más frontal que lo que teníamos antes, entonces de esa manera pierdo un poco de esa textura que no me gustaba. Así que vamos a hacer la foto, para tener una más ahí de prueba, previendo. Bueno, esta es la que hice antes de prueba. Y acá, fíjense que bueno, ahí más o menos quedaría. Básicamente esta es mi base. Le voy a poner todo esta parte de acá y esto de acá. Vamos a retocar esto. Y por último vamos a agarrar... todo lo que es este panel solar y por ahí esta parte de acá, que me parece que queda